Hola amigos, yo soy Caro Jaramillo y hoy vamos a realizar tres diseños espectaculares para esta época de San Valentín. Bienvenidos. No olvides seguirnos en Instagram y en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Los materiales que vamos a utilizar son 65 centímetros de cadena de aluminio, 10 argollitas de golfing, 2 rondelitas de plastimetal faceteadas, un parcito de herrajes de silicona portagafas, 4 borlitas, 2 de 2 centímetros color turquesa y 2 de 1 centímetro rosadas, 2 marquitos ojo y 2 herrajes de manito hamsa. Y no olviden nuestras herramientas, nuestro kit de herramientas por 3. Lo primero que vamos a tomar es una argollita. Aquí les voy a mostrar cómo la debemos abrir. Recuerden que tenemos que abrirla. Tiramos de un lado hacia nosotros y la pinzita, la que tenemos, la otra pinza en la otra mano, va hacia el otro. Entonces de aquí la abrimos. Vamos a coger un herrajito de estos de la mano Hamsa. Y la vamos a colocar aquí. Y vamos a coger el extremo de la cadena. Y vamos a colocar la argollita acá. Aquí ya pasó, cerramos la argolla. Cogemos otra argollita, aquí ya tengo una abierta. Vamos a coger la argolla, la borla de 2 centímetros color turquesa y la vamos a colocar en la argollita que hemos colocado. Entonces aquí cerramos. Como ven, vamos avanzando muy rapidito. Cogemos otra argollita. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Cogemos una argollita y darle clic en la campanita. Vamos a coger el arito que tenemos un marco ojo y lo vamos. Ay, tengo que abrir más la argolla para que nos pueda pasar bien el marquito. Bueno, la cadena que estamos utilizando es una cadena de aluminio, es ideal porque esta cadena no es pesada, es bastante liviana, entonces pues no nos va a incomodar para nuestras gafas. Si quieren conocer más acerca de las cadenas de aluminio, le dan clic a esta tarjeta y los lleva directamente a nuestro video de cadenas de aluminio. Bueno, vamos a seguir con los portagafas de silicona. En el mercado los vamos a encontrar, ahí, pues si los encontramos dorados, súper lindos también, pero el que hemos encontrado en este momento es plateado, entonces lo que vamos a hacer es quitarle este, el resortico, y vamos a colocarle las rondelas de plastimetal en golfing. Entonces yo utilicé un pedacito de nylon y cojo la rondelita de plastimetal y la voy a pasar por aquí. La idea es que el nylon sea como una agujita, entonces comienzo a estirar hasta ya colocarla ahí. Se le da un toque diferente a los herrajes de los portagafas. Entonces ahora aquí necesitamos es una argollita y la vamos a colocar en el herraje ojito. Vamos a colocar también aquí. Cerramos. Nos falta es la borlita de 1 centímetro. Recuerden cómo tenemos que abrir las argollitas. Entonces aquí vamos a coger la argolla, la rondelita, la borlita, y la colocamos en la argolla que habíamos colocado el portagafas. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestro video. Recuerden que estamos colocando videos una vez a la semana, pero hemos cambiado el horario, ya no van a ser todos los jueves, entonces al suscribirse les llegarán las notificaciones de cuando montamos videos nuevos. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Bueno, así es como nos queda. Si quieren le pueden colocar más borlitas, le dan más color. Recuerden que la cadena de aluminio es importantísima porque no les da peso a las gafas, o sea que no las van a incomodar. También podemos utilizar con las de sol, que se ven súper lindas, como ven aquí. Eso es un herraje súper lindo. Pueden encontrar mucha variedad de herrajes, mucha variedad de borlas con las que pueden colocar en sus portagafas. Nuestro segundo accesorio del día de hoy son estos hermosos aretes en golfing y con dije, un dije mandala en poliéster. Son súper lindos y muy fáciles de hacer. Los materiales que vamos a utilizar para los aretes son un par de flores de tela de 2 centímetros, 2 dijes mandala en poliéster, 2 cargadores en golfing y 2 topos en golfing. Y no podemos olvidar nuestro kit de herramientas por 3, nuestras herramientas Stone y el pegante C501. Bueno, lo primero que vamos a coger son los cargadores en golfing. Como
ven, tienen aquí como dos pestañitas y es para sostener. Entonces vamos a coger el dije poliéster. El dije poliéster es un dije muy novedoso, es un material muy novedoso y lo podemos encontrar en nuestra página de internet o en nuestros puntos de venta. El que tenemos en este momento simula como el carey, es muy bonito. Como lo ven aquí, lo encontramos en varias formas, colores y tamaños. Entonces vamos a colocar el cargador y vamos a cerrar, vamos a hacer presión. Vamos a hacer presión con nuestros dedos. Aquí vamos a coger el topo, es un topo engolfing muy bonito y él tiene su propia argollita aquí. Entonces aquí le hemos abierto un poquito y aquí vamos a colocar el cargador. Cerramos. Y ya está. Entonces, hemos decidido colocarle la borlita. Esa es una flor en tela de 2 centímetros, muy bonita. Entonces, para esto vamos a pegarla sobre el dije. Ya es opcional también de ustedes si la quieren pegar o la quieren dejar así también, que se ve muy bonita, se ve todo el mandala muy bonito. Entonces, para este diseño queremos pegarla, le echamos un poquito del pegante. Y la vamos a colocar en la mitad. Vamos a dejar aquí quietica a un ladito. Y vamos a hacer lo mismo con el otro arete. No olviden suscribirse a nuestro canal, por favor. Recuerde darle clic a la campanita. Y vamos a montar videos cada semana un video. Ya no van a ser los jueves. Entonces, cuando ustedes se suscriban, les llegará la notificación de nuestros videos nuevos. Y le dan like, por favor, a nuestros videos. Compártanlo, síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web y nuestras tiendas. Entonces, como ven, es muy fácil de elaborar, súper sencillo. Colocamos el pegante y lo colocamos en la mitad del dije. Y lo dejamos quietico un rato y ya está, quedaron muy lindos. Vamos a dejarlos un ratico quieticos. Para la pulsera vamos a utilizar 63 centímetros del hilo taiwanés de 2 milímetros de grueso, 3 herrajes corazón y 30 centímetros del hilo taiwanés de 0.08 milímetros. Lo primero que vamos a tomar es el hilo rojo de 2 milímetros. Vamos a quemarle la puntica para que puedan pasar nuestros corazones. Entonces la quemamos con mucho cuidado. Vamos a hacer como apretar un poquito para que nos puedan pasar fácilmente. Es como una especie como de agujita. Entonces ahí vamos a colocar los dijes. También ayuda a que no se nos vayan a deshilachar las punticas, nos quede más fácil trabajar. Entonces vamos a colocar los 3 corazones, los pasamos, los ubicamos en la mitad y ahora vamos a cerrar la pulsera. Entonces vamos a colocar un extremo hacia abajo y el otro hacia arriba. Bueno, aquí vamos a colocar un poquito de cinta para que no sostenga y evitar que se nos esté moviendo. Hemos colocado los 30 centímetros del hilo más delgado por debajo de la pulsera. Entonces aquí un pedacito, un extremo lo vamos a colocar por encima de aquí. Hemos hecho como una U. El otro extremo tiene que pasar por encima del que acabamos de colocar, por debajo de la pulsera y debe salir en el ojito de acá. Hacemos nuestro primer nudo, vamos corriéndolo. Ahora la orejita la vamos a hacer en el otro lado. Hacemos como una orejita, como un 4, se forma como un 4. El extremo del otro lado va a pasar por encima de esta colita que se forma y por debajo de la pulsera para salir por el ojito que armamos. Apretamos y lo vamos corriendo. Tenemos que comenzar a alternar. Entonces ahora el ojito lo hacemos en el otro lado. Hacemos el ojito aquí, pasamos, lo colocamos por encima de la pulsera. El otro extremo
va por encima de esta colita, por debajo de la pulsera y sale en el ojito. Podemos hacer 4 nuditos de estos para que nos quede más firme el nudo. Entonces, si quieren pueden hacer más ojitos, más nuditos. Voy a hacer este y ya. Este es un nudo macramé que es súper útil. Entonces aquí, antes de cerrar bien, vamos a coger los extremos de la pulsera y vamos a hacerle un nudito para evitar que se nos vaya a salir el nudo que hicimos. Entonces, aquí hicimos un nudo, cortamos. No vamos a cortar a ras, vamos a cortar dejando un poquito y vamos a quemar. Cuando quememos, hacemos presión con la misma candela para que quede pegado al nudo que hicimos. Entonces esto evita que cuando corramos el nudo que hicimos en macramé se nos salga y nos quede la pulsera sin el nudo. Repetimos acá. Cortamos y quemamos. Listo. Entonces ahora sí vamos a cerrar bien el nudo de macramé. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar un poquito. Tenemos que primero ajustarla bien, apretar bien para que el nudo no nos vaya a quedar flojo. Entonces cortamos, no vamos a cortar a ras. Vamos a cortar dejando un pedacito y ese es el que vamos a quemar y lo pegamos a la pulsera. Hacemos lo mismo. Cortamos. Como ven, es una pulsera súper fácil de hacer, pero es una pulsera que está de moda hace mucho rato. A la gente le encanta usarla, es muy bonita y cobra mucho significado en esta época. Y ya nos queda nuestra pulsera de hilo rojo o la pulsera de protección. Quiero que me escriban en los comentarios qué ideas o proyectos nuevos quieren ustedes realizar para este San Valentín. Entonces debajo del video en los comentarios me dejan todo lo que quieren hacer y realizar en este San Valentín. Bueno, hasta aquí nuestro video, espero que les haya gustado nuestras 3 grandes ideas, a mí me parecieron magníficas para que ustedes las puedan desarrollar desde su casa. Quiero que se suscriban a nuestro canal, dejen sus comentarios, compartan este video, les da like, no olviden darle click a la campanita para que puedan llegarles las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y quiero que me sigan en Instagram. Y visiten nuestra página web.